Venís, andate. ¿Qué te pasó en el brazo? Ah, no, me gincé. No es nada grave, igual. Ah, ¿pero todo bien? Sí, con la mano sí, pero tengo otro problema. ¿Qué te pasó? Me dieron una prueba y me saqué un 3. No, sí. Lo que agarró. Pero lo peor es que la maestra me pidió que mañana lleve firmada por mis papás y... Y haz una cosa, encaralos y le decís que te fue mal, pero que estudiaste. Ellos no, te van a entender. No, porque no es tan fácil. Yo estoy peleada con ellos y ellos me dicen que estudien. Yo estudié, pero no me entra nada, no sé, cero me entra. No te des manija, Loli, si te calentas es peor. Sí, pero no sé qué hacer, ese es el problema. ¿Tenés la prueba acá? Sí, tengo acá. Entraron unas preguntas, pero no sé. Yo estudié. ¿Qué haces? Tu viejo de esto nada. ¿Pero cómo? Y sin prueba no hay 3, ¿o no? Sí. No hay retos, no hay firma, nada. Va pregunta, ¿en serio te sacaste un 3? No sé, la prueba nunca me la dieron, ¿no? ¿Cómo me rompe este tango? Por ay, bueno, vos sos música, ¿cómo renegás del tango? ¿Por qué tiene que ver? El tango es para el vegetorio, Felipe. Si tu hermana te quiere ver dentro de 40 años, ¿sabes? ¿Qué pedo voy a escuchar tango? Voy a escuchar hip hop, ¿viste? Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Fuiste a averiguar a la escuela? Sí, de ahí vengo. Valeria, vení que ahí viene el reportaje que está terminando el tema. Bueno, acaba y ahora me contás. Bueno. Hola. Hola, chicas. Che, che. ¿Cómo están? Pará, que escuchá que está la larva en la radio. ¿En serio? Bueno, delante tuyo no le digo. Sandrita, hazme un cafecito. No, ni en pedo. Ponete media pila, Sandrita. Bueno, ¿eh? Venga. Puedo decir que tu libro Crónica de una soledad compartida es el libro que quisiste hacer toda tu vida. Bueno, yo te podría contestar con las palabras del joven pensador José Francese. Discúlpame, sí. Perdóname un segundito, pero me están avisando que hay una comunicación telefónica, ¿sí? Ah, sí. Hola, ¿quién habla? Acá Beba de Almagro. Beba, te pido un favor, ¿me decís tu edad y ocupación? 52 años. Escultor, conocelo. ¿De la vieja esa? Sí, sí, la tiro. Abuela. Compulsiva lectora, por supuesto. Perdón, pero me parece escuchar risas. Es un grupo de teatro callejero que anda por acá. Insiste, la gente muy bohemia, como se imaginará. Bueno, como le decía, yo soy ávida lectora. Y hace poco tuve la suerte de toparme con ese maravilloso libro de Jorge Martínez Olmos. ¿Está de puerta por ahí, Jorge? ¿Me está escuchando? Sí, sí, Beba, la estoy escuchando. ¿Cómo no? Ay, qué alegría. Le puedo decir, sin comprometerlo, que para mí es un hombre, usted, inteligente y sabio. Le agradezco, los elogios, se los agradezco. Elogios que son pocos para usted, Jorge, porque ese libro suyo me salvó la vida. Bueno, muchísimas gracias. Beba me dijo, bueno, muchas gracias y la llamaremos próximamente o hablaremos con usted. Muchas gracias. Y mire, Jorge, perdóname que le interrumpa, pero es un segundo nomás. Yo quería decirle que tuve una vida muy dura, ¿comprende? Yo soy escultor y he expuesto en todas partes del mundo, desde París hasta Manchuria, desde, qué sé yo, Entre Ríos, Corrientes, La Rioja, hasta Grecia, hasta el Cáucaso. Pero una vez que el éxito no me sonreía como de costumbre, me dediqué a la bebida. ¡Dime! ¿Perdón? Ay, discúlpeme, le quería decir alguna cosita. Este timbre fue de la gente del Palais de Glass que venía a buscar una estatua que me compraron. Y no sé, será para la Casa Rosada, digo yo. Pero volvamos a lo del alcoholismo, que es lo que le quería contar. Yo estaba sumida, sumergida en un mar de sedante, de calmante, y por supuesto con una mamúa, que era una cosa vergonzosa, hasta que me encontré con Crónica de una soledad compartida, algo así. Me llamó el título. Era el libro de Martínez Olmos que me salvó para siempre. ¿Eh? Sí, era un título como de García Márquez, realmente, ¿no? Bueno, Beba, lamentablemente te tengo que despedir, pero me encantaría poder entrevistarte algún día. No sé, me produce mucho placer escucharte hablar. Bueno, le agradezco tanto que me haya atendido esta charla y gracias a usted para siempre, Martínez Olmos. No cortes. Bueno, sí. No cortes. Oh, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ay, no te ¿puedo hablar un minutito con vos? Sí, vení, vamos a hablarte. Sí. Gracias por tu participación, ¿eh? Gracias, Beba, ¿eh? Muchas gracias. Hola. Lo único que pido es que la entrevista sea tipo 10 de la mañana, ¿no?
porque a esa hora suelo hacer, no sé, un alto en mi trabajo. Y si me combina con un té y con unas boquitas de dama, no hay inconveniente. Pero cómo no, Beba, va a ser un placer. Mire, hagamos una cosa, no cortes y déjale tu número de teléfono a la gente de producción, ¿te parece bien? De acuerdo. Un cariño afectuoso a Martínez Olmos. Lo admiro, Jorge. Gracias, Beba, muchas gracias, ¿eh? Chao, Beba. Bueno, ahora sí me gustaría poder explayarme acerca del... No, ¿sabes qué, Jorge? Discúlpame, pero vos sabrás que el tiempo es muy tirano en los medios, así que te agradezco mucho que hayas venido, ¿sí? Sí, pero justamente yo quisiera... No, ¿sabes qué? Ya no estamos más en el aire. En serio, fue un placer haber tenido acá. Cuidado, ¿estás bien? Sí. ¿Sí? Bueno, chao, ¿eh? Un placer. Chicos, ¿me consiguieron el teléfono de Beba? Ok, gracias. ¿Qué pasa, Marina? ¿Pero te pasó algo más? ¿Tu marido te hizo algo? No. ¿Qué, mi amor? Me angustia mucho todo esto, ¿viste? No puedo más. Ya siento que me va a explotar la cabeza, Roxy. Gasolero.